Hello, my name is JC Firth Hagen. I'm born and raised in Nunavik, Northwest Territories, Canada, and I'm the creator of hashtag SpeakWichIndemi, learning my language, Gwich'in. Hello, Luis. My question for you is, what is the biggest challenge for you in your language digital activism, and how are you working to overcome that obstacle? Nenek, Nanaubi Luis Flores, in Watsinti Tampotsos, Anishan Guajil, de Ciudad de México. Uka Wintel, Hatsan Teneca Wintelab. Nenek Yaisi, Neko Eshakutotzi, Anko Nawishtalao Eshitintachi. Bueno, considero que uno de los desafíos con los que lucho constantemente es la cuestión del tiempo, ya que el activismo digital lo hago en mis tiempos libres, que es algo que a mí me gusta en especial dar a conocer pues acerca de las lenguas existentes en México y pues de mi lengua. ¿Cómo he logrado cómo superar esto? Bueno, para empezar, considero que es bastante importante que los hablantes de lenguas indígenas, como pues otras personas, conozcamos de esta riqueza que existe. Una de las de los de lo que me ha, digamos, funcionado, de lo que nos ha funcionado, es llevar este trabajo de activismo a un trabajo comunitario, a un trabajo en equipo, a través de voluntarios. Actualmente tenemos una red en México que incluye incluso a otras personas de otros países, y es la red de o la comunidad de lenguas indígenas en la web, anteriormente Lenguas Indígenas de México en la web. Y bueno, ahora lo que hacemos es pues poder delegar responsabilidades, eso es uno. Y lo otro, a través de estos pequeños equipos de trabajo, pues se van haciendo propuestas, también se van generando pues materiales. Entre ellas, una de las principales que hacemos son infografías, las cuales compartimos en Facebook y en algunos momentos en Twitter. Como les comentaba, precisamente por la cuestión de tiempo, a veces es complicado poder como abarcar varias redes sociales, pero intentamos hacerlo cada vez que podemos. Además,